sabemos las virtudes, las características de los dos equipos. Vamos a esperar el día de mañana para analizarlo, es un partido importante para ambos y la verdad pues muy consciente, independientemente de cuál de los dos nos corresponda, pues ya tendremos el tiempo para plantear. A este momento pues estamos, por lo menos todo el cuerpo técnico, enfocados en la recuperación de todo el plantel y a partir de ahí pues tenemos 3 días para recuperar el grupo. Quizás es un poco mezquino minimizarlo de esa forma. Yo creo que tiene que ser un proyecto país, hemos dado pasos importantes a nivel del fútbol femenino, del desarrollo. Sin embargo, somos conscientes que, uno, no nos tenemos que comparar con el fútbol masculino, ¿verdad?, de Costa Rica, y dos, tenemos que fortalecer en lo que ya somos fuertes. A nivel de desarrollo estamos dando pasos importantes. Para nosotros el 2014 fue muy importante, uno, por la clasificación del Mundial Mayor, y dos, por la organización del Mundial U17, y a partir de ahí pues estamos empezando a ver los frutos. Bueno, creo que el orden no es fácil, venir con una alineación, haberla repetido en los primeros juegos e ingresar, ¿verdad? Tuvimos 7 cambios, todo el grupo está listo para competir, como lo mencioné anteriormente. Hasta cierto punto de vista, pues creo que me quedo más bien con lo que no se hizo, ¿verdad? Que fue la transición cuando ganábamos la pelota y ahí nos faltó. Sin embargo, sin rescatar todo el esfuerzo de todas las jugadoras, sabemos al rival y teníamos claro quién íbamos a jugar y sus características. Hace 2 meses tuvimos prácticamente un juego similar. Sin embargo, pues el día de hoy rescatar el esfuerzo de cada una de las muchachas.